Creo que el juego será duro y rápido por la tradicional rivalidad entre estos equipos. Los dos equipos querrán controlar el partido al principio. Encontró un compañero. ¡Fue directo a portería! Creo que el portero sabía que se iba alto. Bueno, me pregunto si quiso golpearle con efecto y le salió mal. Obi. Se marcha por la derecha. Pueden pegarle al balón desde la derecha. Saque de banda en una buena posición. Sacarán el largo. Aquí disponen de otro saque de banda en una buena posición. Dentro de la línea de tiro. Bellion. Y dispara desde ahí. Marecek. Nade. Avanzó con el balón. Logró alejar el peligro. Marecek. Ricardo Fati. Ahí está Ono. 15 minutos transcurridos del primer tiempo. Marecek. Buen ejemplo de cómo cambiar de banda sin complicaciones. Ahí no les quitan el balón. Aduriz. Mitea. Lo cortó. Nade. Necesita poner a prueba al portero. Ahí va el disparo. No, el tiro no fue muy bueno. Salió desviado por el poste izquierdo. Quiso hacer él solo la jugada, incluso al final. Una mala decisión, quizás. Afelay. Ustaric. Brian. Ricardo Fati. Siguen en posesión de la pelota. Ese balón adelantado fue lo que provocó esa acción por la izquierda.
El portero acertó bloqueando bien ese tiro. Balón para el portero. Casi media hora de la primera parte. Ricardo Fati. Continúan con el balón. Afelay. Por la derecha. Tienen una buena posición por la derecha. Busca a alguien que le ayude. Están progresando por la banda izquierda. Los defensas lo han hecho muy bien hasta ahora. Se lo quitó con habilidad. Estaba en un buen sitio para cortarlo. Ricardo Fati. Adelantándose, el portero cogió el balón. Lo paró bien ahí. Todo igual aquí. No parece que vayan a cambiar mucho las cosas antes del descanso. Ricardo Fati. Avanzó con el balón. Ricardo Fati. Envía un pase en profundidad por el centro. No, lo interceptaron. ¡Dirige el cabezazo a portería! Desde ahí no pudo disparar bien a portería. Eitinga. Huddleston. Walcott. Michael Richards. Ese balón adelantado ahí puede dejar en evidencia a la defensa. Pueden centrar de nuevo. Han hecho todo lo posible por mantener la pelota fuera del área. Acaba la primera parte y ambos equipos se dirigen hacia los vestuarios para sus habituales charlas, en las que seguro tendrán muchas cosas que decir. Danos tu parecer, Iñaki, que estamos deseando escucharte mientras esperamos que empiece la segunda parte de este partido de vuelta. Tengo que decir que me gusta que todo se tenga que decidir en la segunda parte del partido de vuelta. Y creo que los aficionados también. Ningún equipo logró marcar 0-0. We'll be right back.
Empieza el segundo tiempo y sigue el duelo una vez que los equipos han cambiado de portería. Cambiaron sus puestos en la segunda mitad. Mitea. ¿Qué le parece esto? Y aquí está el disparo. ¡Gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Increíble! Es el primer tanto. Justo después del descanso. Al palo izquierdo y adentro. Bueno, tardó un buen rato, pero al final llegó el gol. ¿Entrará alguno más? Lo espero. No han pasado muchas dificultades, Iñaki, pero sin embargo van por detrás. Yo creo que estarán decepcionados con ese gol. Claro, Juan Carlos. Ahora lo que deben hacer es intentar conseguir el empate. Ahí le quita el balón. De repente la defensa queda muy expuesta al desplegarse. El arquero avanzó y el balón acabó en sus manos. Se la devuelve. Ricardo Fati. Cortó el defensa ese pase. A Duriz. Buen control. Ricardo Fati. Le entró de forma antirreglamentaria. Atención al tiro libre. Este centro parece excelente. La entrada fue antirreglamentaria, según el árbitro. Pudo ser tarjeta, pero el árbitro decide amonestarle solo verbalmente. Creo que debe tener más cuidado con esas entradas. ¿Merece la pena atacar por la izquierda? ¡Gol! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí está! Ahora llevan 2 goles de ventaja. Al travesaño y adentro. Supongo que con esta ventaja de 2 goles intentarán ahora parar al rival, que todavía no ha marcado. El guardameta no tiene ninguna posibilidad de atajar ese balón. Se escapan ahora, Iñaki. En el global de la eliminatoria ganan ya por 2 goles. Sí, pero no deben confiarse y sobre todo no pueden permitirse ningún error. Ricardo Fati. Milner.
Han transcurrido 15 minutos de la segunda parte. Elige ir por la banda izquierda. Y va a intentar clavarla. ¿Marcará? Salió muy desviado porque la ejecución del tiro no fue buena. Fue una buena acción, pero al final no estuvo a la misma altura. Ahí está Eitinga. Walcott. ¡Puede disparar! ¡Le va a pegar! ¡Marcó! ¡Gol! ¡Los goles se suceden uno tras otro! 65 minutos de juego. Fue su segundo gol del encuentro. ¿Sabes? No descartaría un hat-trick suyo por la forma en que está jugando en el día de hoy. Sus numerosos seguidores celebran el gol locos de alegría. Llevan ya una cómoda ventaja de 3 goles, Iñaki. Sí, la supremacía de su juego es evidente. Lo cortó bien. Obi. Nade. Está en el área. Ono. Tirará puerta. Todavía con la pelota y en buena posición para atacar. A Felay. Brian. Tiro libre a su favor. Ahí puede ser muy peligroso. Eso puede ser tarjeta. No, no para el árbitro. Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte. Cruzó la línea de meta. Saque de puerta. Eitinga. El objetivo es llegar al área contraria con rapidez. ¡Definirá bien! Es saque de banda a su favor en zona peligrosa. Por favor, busquen a uno que corra. Oportunidad de ponerla en el área. Michael Richards. Por la banda. Paró en seco el ataque rival. A Duriz. Ahí no les quitan el balón. A Duriz. Demasiado evidente. Buen pase. ¿Qué improvisará ahora? Se hace con el balón al hueco. ¿Podrá disparar bien? Se hallaba por detrás del último defensa y el asistente levantó la bandera indicando fuera de juego. La retrasa el portero. El balón sigue siendo suyo. Ismael Bangura. Todavía tienen la posesión del balón. Está buscando a alguien que esté solo. Alejó el peligro. ¡Remate con la cabeza! Otro disparo atajado por el guardameta. Deben estar todos preguntándose, pero bueno, ¿qué hacemos para batir a este portero? Por la izquierda. El árbitro da por finalizado el encuentro. Están en la final.
¿Qué te pareció su actuación hoy? Bueno, creo que en líneas generales su juego fue bueno. Con esto llegamos al final del partido de esta tarde. Gracias, Iñaki Cano, por estar con nosotros. De nada, Juan Carlos. Hemos pasado una buena tarde de fútbol. Y esperamos verles la próxima vez. Adiós, amigos. Thank you.